Y por el rifirrafe que existe entre el actual gobernador y exgobernador de Arauca, aún no se ha podido actualizar la licencia de construcción del proyecto de vivienda Laureles 1. Estas entidades se encuentran bajo la lupa de los entes de control. En aprieto, los 240 beneficiarios del programa de vivienda Los Laureles 1 del municipio de Arauca, por el rifirrafe político que hay entre el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, y el exgobernador Facundo Castillo, porque la administración departamental no quiere actualizar la licencia de construcción de estas viviendas. La unidad investigativa de la LUP araucana pudo conocer que los diseños de estudio de esta urbanización habían sido para viviendas unipersonal y luego fueron cambiadas para viviendas horizontales. También esta urbanización presenta fallas en los servicios públicos, como en Serpa, que aún no les garantiza el servicio de agua potable porque presenta inconvenientes de los diseños y la parte hidráulica. E igualmente la parte eléctrica carece de retié porque Enelar no lo ha certificado. Según una fuente de la Caja de Compensación Familiar Confiar de Arauca, no tiene claro cuántos recursos se han invertido en el proyecto. Sobre estas denuncias, los entes de control han iniciado las diferentes investigaciones que fueron analizadas en la reciente reunión de la Comisión Regional de Moralización, la cual la integra la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Departamental de Arauca y el Consejo Superior de la Judicatura. Si esto está pasando con la etapa 1, ¿cuál será la suerte de la etapa 2, que los dineros fueron desembolsados desde el año 2014?